Hoy la nota va a ser para la señora Susana Joffre. Pensaba recién cómo presentarla, porque desde que la conozco, es una persona que organiza eventos, pero no es cuestión de organizar eventos simplemente, sino de compartir con mucha gente los eventos, traer los profesionales de afuera y compartirlos con nosotros acá en Buenos Aires, en la Argentina. Para mí es un honor tenerla hoy con nosotros porque nos trae una sorpresa. Y esta vez es algo que en este proceso evolutivo que en mi vida personal tengo, me pareció como este dicho que dicen que el alumno está preparado cuando llega el maestro, es así. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, Lucía. Bueno, a ver, tantas técnicas, tantos caminos recorridos, tantas percepciones tuyas en ayudar a la gente, uh-huh. en aprender y estudiar. ¿Cómo llegó el arte del creador a través del hombre compasivo? Que el título me encantó, me encantó. En realidad eso es el Hin Shin Hyutsu, ajá. Que significa... justamente es el arte del creador que se expresa a través del hombre compasivo. Es hermoso, es una técnica, en realidad es un arte. Uh-huh. Por ahí uno está más acostumbrado a hablar de técnica porque claro, tiene todo un esquema, una organización, un proceder. Pero como la pregunta tuya es cómo me llega a mí esto. Mira, ¿sí? Es tan cómico. Leo un libro que no voy a mencionar a la autora ni el nombre del libro, y que menciona, por ejemplo, algo para probar el tema de la respiración. Entonces, bueno, hay que ponerse una manito acá y la otra acá. Y yo me siento, dejo el libro y lo hago. Y claro, cuando lo hago, a los pocos minutos empiezo a sentir que como que se me expande la respiración, se me abre. Y yo dije, a la pucha, es cierto. Funciona, es así. Pero yo no tenía la menor idea, ni me preguntes cómo me llega ese libro a mi vida, porque no lo sé. A mí, yo siempre digo, a mí las cosas me llegan cuando me tienen que llegar, y estoy uh-huh. preparada para eso y me llegan, punto. Así como me llegó el Tai Chi Chuan en su momento, que yo buscaba qué era, pero no sabía qué, pero me llegó. Claro. Esto me pasa lo mismo, cuando empiezo a investigar, resulta que era el Hin Shin Hyutsu. Ah, bueno. Y empecé, busqué libros, me compré, empecé a leer, investigar. Pero claro, como todas las cosas, un libro nunca te da la magnitud o la visión total de lo que es un arte o una ciencia, una disciplina, hasta que uno no hace un curso realmente y entiende, y tenés un profesor que te explica y te da todo el bagaje, ¿no? Y bueno, y así fue como me embarco y hago mi primer curso, yo creo que ahora 3 años, ponele, ¿no? Ya pierdo la noción de los tiempos, ¿no? Y yo había tenido un infarto en el 2005, y es más, fue mi primer viaje en avión que hice después del infarto, con todos los miedos, la ansiedad, que me pasará, que a ver si me muero ahí arriba del avión, claro, todas claro. las cosas típicas. Y durante el curso, una de las cosas que este profesor Carlos Gutiérrez, que es a quien yo ahora traigo acá para que nos empiece a enseñar a los argentinos este arte, yo elijo el flujo de corazón, porque claro, estaba relacionado a lo mío, ¿no? Y bueno, me acuesto, mi compañera me lo empieza a hacer. En el momento en que me lo empieza a hacer, a los pocos minutos, siento una puntada acá, ¡bum! Uy, 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 dije yo, Dios mío, me asusté, le digo a mi compañera, por favor, llamalo a Carlos, ¿viste? Porque realmente pensé que me daba... Esto fue en el curso. Durante el curso. Y viene y me dice, agárrate el dedito, meñique, quédate tranquila, yo hace 20 años que estoy en esto, vos déjate hacer, no tengas miedo, no te va a pasar nada. Bueno, confié, obviamente. Siguió haciéndome todo el flujo completo, que era con las dos manitos en el cuerpo. Y de golpe, ¡pum!, otra puntada debajo acá de la clavícula, ¿no? Y yo dije, ¡ay, Dios mío! Dije yo. Paso, me termina todo el flujo y demás. Claro, ahí después yo entendí, a medida que uno va estudiando más, que era que con sus manos, mi compañera, que es con la herramienta con que uno trabaja en el Hin Shin Hyutsu, me estaba como, digamos, destapando
destrabando. Ese destrabando, desbloqueando la energía del flujo de corazón. Claro. Que después yo me fijaba el recorrido que hace y sí, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Y yo dije, qué fantástico. Termino el curso, me vuelvo a Buenos Aires y bueno, me lo empiezo a practicar. ¿Esto fue en dónde? En Brasil. Yo tuve que viajar a Brasil porque aproveché que justamente se daba este curso en español. El Jinjin Hyutsu, la organización del Jinjin Hyutsu, tiene unos pocos instructores, creo que son 32 nada más, que van viajando por todo el mundo y lo dan en distintos idiomas. Bueno, Carlos Guterres, tenemos la suerte de que él habla, es portugués, es brasilero, habla portugués, español e inglés. Ajá. Y yo justamente aproveché que venía, que se hacía en español, dije, bárbaro, me queda más o menos cerca, hago el curso. Y así fue como... Y después cuando vuelvo a Buenos Aires, bueno, me sigo haciendo. Y yo tenía una característica, o sea, yo estoy siempre vasodilatada y demás, ¿no? Pero en ese momento, después, yo estaba muy, muy colorada siempre, pero sumamente colorada. Y cuando me empiezo a hacer así continuo el flujo de corazón, que era de Jinjin Kyuchu, me baja el color, o sea, la taquicardia se me va, o sea... Yo me manejo mucho con el Jinjin Hyutsu porque tengo periodos por ahí que me agarra mucha taquicardia, bueno, pum, me agarro, hago, aunque sea el primer paso, una postura de dos cierres en el cuerpo, por ejemplo el de pericardio, ¿no? Que es el protector del corazón. Ajá. Entonces yo enseguida con eso ya me calmo, se me pasa. Y bueno, amén de que yo he sido, soy masajista y hago muchas terapias complementarias. Bueno, sos decodificadora biológica. Aparte de que soy decodificadora, ¿dónde está el estrés de la enfermedad, ¿no? Exactamente, y justamente la particularidad que tiene el Jinjin Hyutsu, una de las cualidades muy grandes, es bajar el estrés. Claro. Porque está muy bien explicado por Mary Burmeister, el estrés, cuando un cuerpo está muy estresado, un organismo está muy estresado, no hay posibilidad de regeneración. No hay posibilidad de nada. Y justamente la sabiduría y lo fuerte del Jinjin Hyutsu es que automáticamente te baja. Te baja. Entonces estás dando a tu cuerpo la posibilidad de empezar a regenerarse, a mejorarse, a trabajar para tu bien, para el bienestar, para tu salud. Y es tan sencillo realmente, porque se trabaja con tus manos. Claro, no dependes de nadie. En este caso no, porque, o sea... Una de las cosas que a mí me maravilla del Jinjin Hyutsu es que tenés dos cursos, básicamente. Ajá. Es el de autoayuda, que es el que va a venir a Buenos Aires ahora, y el de los 5 días. Ajá. El de autoayuda justamente te enseña la filosofía del Jinjin Hyutsu y te da las bases, las herramientas para tratarte a vos mismo. Correcto. Yo a mis clientes, a mis pacientes, siempre después de una sesión de masaje o lo que fuera, yo siempre les daba Jinjin Hyutsu al final. Y en muchos casos les enseñaba a hacerse Jinjin Hyutsu de acuerdo a lo que necesitaban. ¿Cómo surgió esto? ¿Conoces un poco la historia? ¿Quién lo descubre? ¿O quién lo canaliza? Porque lo impresionante de todas estas técnicas que están llegando ahora en estos últimos tiempos, tienen que ver con gente que se ha dedicado, que ha estado en situaciones muy límites y se ha dedicado a encontrar su propia sanación y la sanación para los demás, ¿no? Qué fantástico cuando uno lee las historias. ¿Cómo es un poquito el creador de la técnica? ¿Vive? Falleció. Está este señor Jiro Murai, en Japón, que se enferma muy mal, ¿no? Y como que se retira, digamos, a una cabaña, al monte, a la montaña, donde sea. Para morir, digamos, ¿no? Pero en todo este proceso de él empieza a rescatar una técnica muy antigua, perdida casi, y empieza a practicarla. Empieza a practicarla sobre todo, bueno, en los dedos y en los mudras, haciendo mudras, ¿viste? Y con eso el tipo empieza a recuperar salud. Y no se muere. Entonces, ¿qué hace? Empieza a investigar, a profundizar y a organizar todo esto que ya estaba, ¿entendés? Pero él lo rescata y empieza a enseñarlo, a difundirlo. Y entre estas alumnos está una señora que se llama Mary, que después es Mary Burmester, porque se casa con un americano. Ajá.
y Mari va a ser la que lo va a traer a Occidente. O sea, Jiro Murai lo organiza, lo redescubre, lo usa, y lo empieza a enseñar. Y Mari Burmester lo enseña y lo trae a Estados Unidos. Y de ahí se empieza a difundir. Y bueno, ahí están todas las enseñanzas de Mari, que yo te mando ahí la foto de ella. Sí. Hasta te mando una foto que subió Carlos Guterres en su Facebook. De Jiro Murai. No, aparte de esta, ¿no? La de los egipcios, sí, donde hay fotos, un dibujo, ¿viste? Que ya lo practicaban. Que ya se practicaba Hinjin Jutsu. Porque es muy natural, es tan innato el Hinjin Jutsu. Cuando uno le pasa algo, está acá, pum, se agarra la cabeza. Y la cabeza, acá tenés los cierres 22, el 20. ¿No es cierto? Y siempre estás así, y te duele la panza, y te agarras. Y es tan natural el Hinjin Jutsu, los lugares donde uno instintivamente pone sus manos en el cuerpo, ¿no? Ahora, qué interesante, porque pensaba todas las técnicas que uno va aprendiendo a lo largo de recorrido, ¿no? Que el mío fue bastante largo y sigue siendo, y siempre todos, siento que todos, no sé todos, nada, como decíamos recién. Tenés. O la técnica desde la energía, o la técnica desde mental, o en fin, un montón de técnicas, pero esta es con las manos y con mudras, sí. Y no pensando mucho, con las manos, haciendo. Con mudras, con respiraciones. Con respiraciones. Que acompañan a todo este proceso o a todo esto. Y sobre los 26 o 26 cierres energéticos que están de un lado y del otro, ¿no? Y sobre eso vas trabajando. Y en la combinación, digamos, que ya están armados, que se llaman flujos, sí, se tratan distintas cuestiones, ¿no? Y también sobre los meridianos trabaja de acá hay una parte que quiero que nos expliques un poco de tu propia experiencia, ¿no? Que dice que las tensiones causadas por el estrés físico, digestivo, emocional y mental se liberan a través de las cerraduras. Son 26 cerraduras localizadas en cada lado del cuerpo, es lo que estabas hablando recién. Estas cerraduras, para entender nosotros que no hemos hecho el curso, ¿se pueden palpar, se pueden percibir con las manos o es simplemente entregarse? No, uno se entrega, ¿va? Yo tengo la capacidad de entregarme y ya con el tiempo uno se pone perceptivo. Yo siempre digo, con el Hinjin Jutsu, así como con otras técnicas, por ejemplo terapia cráneo sacra y demás, uno aprende a escuchar con las manos. Uno empieza a percibir. Y a mí me pasa, por ejemplo, el tema de los cierres energéticos. Primero te voy a explicar cuál es la función del cierre energético. Sí. La energía fluye permanentemente en el cuerpo. Tiene un circuito. No es que fluye de un lado para el otro alocadamente. No. Hay todo un patrón de circulación. Cuando, por distintas cuestiones, estrés, vida, una mala vida que uno lleva, emociones y demás, esto se altera, estos cierres energéticos, algunos por ahí se bloquean, se cierran. Uh-huh. Por eso se llaman cerraduras de seguridad, ajá, porque impiden de alguna manera que la energía circule mal. Entonces se bloquean, se cierran. Y el trabajo del que hace Hinjin Jutsu o da Hinjin Jutsu es justamente desbloquearlo, hacer que esa energía vuelva a sus canales normales de circulación. En forma natural, totalmente tocando, natural. Claro. Ahí uno tiene que apoyar, es una presión muy suave que se hace, no es que se aprieta. No. El tema es tocar, donde hay que tocar, obviamente, y eso se estudia en los cursos, obviamente, ¿no? Esto está claro, todo, claro. Se enseña todo, ¿no? Decime, Susana, ¿y cuánto tarda, por ejemplo, un tratamiento? Suponte que a tu consultorio fuera una persona que tuviera problemas estomacales, por ejemplo, y querés ayudarlo porque, bueno, fue al médico, le dieron todo su proceso, hizo todas las técnicas que tenía que hacer, tomó todos los medicamentos que tenía que tomar y dice, bueno, yo ahora quiero probar esto para poder apurar el proceso de sanación. ¿Cuánto tarda una atención? ¿Cuánto dura el tratamiento? El tratamiento. Una hora más no puede durar. ¿Y ya lo más de una hora no se da Hinjin Jutsu? Uh-huh. No sé si lo resuelvo o no.
Te explico, porque yo creo que cada persona es distinta, cada cuerpo es distinto. Depende también de cuál es la dolencia, va a tardar más o va a tardar menos. Claro. Qué sé yo, a mí a veces, por ejemplo, me agarra mucho así de... Bueno, agarro, me hago una postura, viste, acá, estoy ahí un ratito, se me regresa y me pasa la acidez. En cosas muy sencillas, muy simples. Si ya hablamos de cáncer y demás, estamos hablando de otros tiempos, otro tipo de tratamiento. Es todo muy variable y depende de lo que es y depende de la persona. Claro. Ahora te puedo decir, mira, todos los tratamientos duran seguro, en 5 sesiones, vos ya salís divina. Podés que sí, como podés que no. En sabés. Realidad yo lo percibo a esto, a ver, decime si me equivoco, ¿no? Lo que traes para hacer acá en Buenos Aires es como un botiquín de emergencia. Exacto. ¿No? Es eso más o menos, es bueno, introducirse en la filosofía, en lo que es, y darte elementos para que vos mismo te puedas subsanar dolencias bastante comunes, o por ahí no tan comunes, pero ya con eso ya tenés mucho material de autoayuda, de ayuda justamente. Claro, claro. Y para mí es muy importante porque es muy difícil encontrar una técnica o una disciplina o un arte o algo que te brinde esto. La posibilidad siempre es para ayudar a otro a hacer a otro, pero también para hacerte a vos mismo, que vos no tengas que depender, claro. ¿Me entendés? Es otra historia, claro. No es tan fácil. Pues sabes que yo obviamente, sí, te quiero aclarar, sí, esto, obviamente que va a haber situaciones en las que sí vas a necesitar un terapeuta. Claro, que te ayude. Y ese que realmente te trabaje de otra manera o que te haga cosas que vos por ahí no sabés hacer con los elementos que tenés de autoayuda. Pero no importa, porque normalmente yo lo que hacía siempre era a mis pacientes o mis clientes, como los quiera llamar, yo les daba herramientas para que se pudieran hacer, aunque sea el primer paso de un flujo, porque eso ya les sirve, ¿me entendés? Ayuda, ¿no? Claro. Entonces, o sea, tenés muchas cosas para hacértelo vos mismos y salir del paso. ¿Sabes qué? A mí, te digo la verdad, como comencé recién la nota, ¿no? Con este dicho que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Yo hace muchísimos, muchísimos años que bueno, estoy dentro de una línea que es la del Llorei, de Mokichokada, donde sí también te das la energía a uno mismo, pero no era rápido y no termina... cuando vos tenés tu propia patología, que por ejemplo tenés un dolor fuerte, vos te das, pero tratás de respirar, tratás de relajarte, pero no me terminaba de cerrar. ¿Viste? Cuando decís, algo más necesito para que sea más rápido, falta algo. Y bueno, el hecho de que traigas este curso acá a la Argentina, que me encanta, porque aparte... Pero es una mujer que cuando empieza algo no se queda por el camino. Así que la tendremos en estos cursos todos los años. No sé si tengo tiempo de comentar, sí, esto, ¿no? En mi, sí, propósito, pues, no solamente bueno, traigo ya que se empiece a desarrollar el Hinging Future en Argentina. Lo mío tiene más que ver también con una visión más amplia, más social. Ajá. Porque yo soy una convencida que en la medida en que uno practica esto y enseña, y la gente se lo practica, hay mucha transformación, hay una transformación realmente. No es solamente, bueno, se me pasó el dolor de cabeza, se me pasó... No. Hay toda una cosa que va pasando en la persona donde podemos hablar realmente de una verdadera transformación. Yo lo he llegado a experimentar, de hacerme seguido lo que tenía que hacerme, y era una sensación de plenitud tan grande, un contento con... Con vos, interior, claro, que me daba cuenta que la afuera era irrelevante, que no dependía yo de la afuera, estaba todo dentro mío realmente. Qué lindo. Y llegar a eso es muy importante porque, digamos, cortamos con muchas creencias de que yo soy feliz porque alguien me hace feliz o yo soy esto, porque siempre es el afuera que me provee o me da, y si no lo tengo estoy mal. Nada. ¿Y qué te gustaría que pasara con esto? A nivel social, mira, yo tengo en mi blog, está puesto, el tema, por ejemplo, un ejemplo de una mujer en la India que hizo su curso de Hinshin Hyutsu y empezó, ella estaba autorizada a enseñar autoayuda. ¿Y dónde empezó a enseñar autoayuda? En las cárceles. Y tengo fotos, tengo testimonios, me mandó los testimonios escritos de presos y presas, ¿no? Donde cuenta, y vos los ves todos tiraditos en el piso y haciéndose las posturas, y cuenta lo que era después la armonía en esa cárcel, porque se le daba a los presos y a los cuidadores y a los familiares de los presos.
porque claro, hay mucha ansiedad, mucha violencia. Claro. Bueno, eso disminuía, pero disminuyó muchísimo en ese programa, digamos, de Dark Hinching Kyutsu, ¿no? Eso es un área de las tantas, salud, psiquiatría. Mary Burmes te decía, si me dejaran, yo vacío los neuropsiquiátricos y las cárceles, haciendo el cierre 12 de un lado y del otro, ¿no? De Hinching Kyutsu. O sea, así de poderoso es. Qué maravilla. En la educación, en los niños, en los cuidadores de gente, de personas, viste, que se dedican a cuidar enfermos, que es totalmente desgastante, es terrible. Poder dar y que se den a sí mismas, ¿me entendés? Sabes que yo siempre... Es muy fuerte, muy fuerte. Siempre cuando entrevistaba a la gente del Shorei, ¿no? Pensaba qué linda herramienta llegó a mis manos hace muchos años para poder ayudar cuando alguien estaba en una terapia intensiva, desde afuera mandar la energía desde ese lugar. Y en mi caso personal me ayudó mucho en mi proceso de mis padres, cuando estuvieron enfermos, bueno, ya fallecidos. En fin, un montón de situaciones, ¿no? Y cuando te escuchaba el otro día que viniste a contarme de qué se trataba todo esto, que bueno, gracias a Dios lo vamos a tener acá y vamos a tener la posibilidad de hacerlo, pensaba, qué lindo poder ayudar a mi familia, a mis nietos, a la gente, y vivir en esta armonía que necesitamos todos vivir. Claro. Y que la vi realmente en tu persona. Porque si hay algo que me sorprendió cuando te vi, esta cosa, no sé, no se puede explicar, y no sé si capta la televisión o se escucha, ¿no? Pero yo le decía a mi productor, le digo, ¿sabes qué bien que la vi a Susana? Porque realmente se percibe, ¿no? Mira, yo hoy por hoy decidí dejar, por ejemplo, el área de masajes, ¿no? Y algunas otras cosas que hacía también. Como que, bueno, estoy en un proceso de evolución, de cambio muy grande en este momento, pero la única cosa que no dejo, ni voy a dejar, porque para mí es un placer darlo, es el Hinching Kyutsu, justamente, ¿no? Dar Hinching Kyutsu. Es lo único de lo cual no dejaría de dar. Lo otro sí. Mira, como que, bueno, ya fue una etapa, ¿viste? Pero claro, esto sí, porque es importante. Y bueno, mi proyecto personal es ese, ¿no? Poder que esto se socialice mucho realmente, porque nos va a hacer muy bien a los argentinos, que vivimos siempre en un estado tan desarmonizado. Una cosa, ¿no?, que es real, que vos lo estudias una vez y ya está, lo incorporas en tu vida. Claro. Son técnicas que ya vienen, no tenés que hacer cursos y cursos y cursos. No, el tema de Hinching Kyutsu, tenés por un lado el camino de autoayuda, que es para la gente, primero para a cualquiera que le interese y al que quiera seguir después profundizando. Porque es como empezar, viste, la escuela del jardín infante. Claro, uno claro. Empieza de cero. De cero, claro. ¿No? Pero este curso lo puede hacer gente que lo quiere hacer para sí mismo y nada más. Ponele. O también gente que después quiere seguir avanzando, pero es básico, es necesario hacerlo, ¿no? Y después tenés el de 5 días, que ese es el verdaderamente. Ese seguramente va a ser el año que viene. Ese es el año que viene, ese es el año que viene. Pero es impresionante. Conociéndote, seguramente. No, ese es. Necesariamente tiene que ser el año que viene. Susana, yo te agradezco muchísimo que hayas pasado por el programa. Me encantó que pensaras en nosotros contándonos esta técnica. Yo personalmente no la conocía. Y me parece una herramienta, la percibo, me parece una herramienta sí, fantástica. Muy y te agradezco de verdad, porque traer gente de afuera no es fácil, no es fácil. Así que no hay que desaprovechar estas oportunidades. Ustedes tienen el mail de ella, se comunican con ella, les preguntan todos los detalles a través del mail, a través de la página. Gracias, gracias, no, por gracias estar. A ustedes por darme esta oportunidad. No, por favor. Y van a ser muchas oportunidades, porque vamos a traer muchos testimonios de sanación de qué pasó con esta técnica. Muy bien.